hier so. Ja. Und da ist jetzt alles auf Operation. Das wird nicht alles gemacht. Das wird gemacht. Und hier kommt diese Platte drauf. Und da wird also korrigiert. Hier kommt der Keil drauf. Da auf der Seite kommt die Platte raus. Bei ihr ist aber noch das Problem, dass der zweite und dritte Mittelfußknochen zu lang sind. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este video los voy a llevar conmigo a algo muy importante y que me asusta un poquito. Ya me estoy poniendo nervioso. Que es que me van a operar. Me van a operar del pie. Tengo un juanete desde que nací, pero nunca había pasado nada hasta ahora, que ya me duele y ya está alterando mi estructura ósea del pie. Entonces me dijeron, so sorry, se tiene que operar. Y no era lo que esperaba. Entonces ahorita tengo más miedo. Entonces, bueno, si me quieren acompañar a esto tan importante para mí, no olviden suscribirse a mi canal. Y acompáñenme a ver este video. Bueno. Pues les voy a contar cómo me fue ahorita en el hospital, qué me dijeron, cómo va a estar lo de la operación, qué cosa no me gustó o me asusta. Y se los voy a contar mientras pongo el horno porque hace un poquito de frío acá en la casa y no nos queremos congelar, así que lo voy a poner y les voy a ir contando el chisme mientras. Después tienes una plática con la anestesióloga, que ahí fue lo que me da miedito. Tengo miedo. Tengo miedo. Y lo que pasa es que hay solo dos maneras en la que te pueden anestesiar, que es completamente, o sea, de que de plano no puedas respirar por ti mismo. La otra opción es que te pongan la anestesia acá, en la... Ay, ¿cómo se me fue el nombre? En la columna vertebral, ¿cómo se me fue? Dios, en la columna vertebral. ¡Oh, no! ¡Ahí viene Godzilla! Espérame tantito. ¡Hala, mi amor! Acá como estilo epidural. Si yo no usé epidural en ninguno de mis partos, porque yo le tenía un buen de miedo a esa anestesia, y ahora me dicen, no, pues te la tienes que poner aquí. Ay, no, oiga, no, pues terminé eligiendo la de la anestesia general, que estés respirando por una máquina, ¿no? Aunque me da mucho miedo, no sé por qué, pero me da mucho miedo esto de que, o sea... No respires tú, ¿no? Eso me da muchísimo miedo. Yo no me esperaba que las opciones de anestesia fueran así. Yo la verdad creí que había la opción de una anestesia local. No la hay. Y me dejaron con mucho nervio, ¿no? Entonces, ay, por favor, todos mándenme vibra bonita para esta operación. Les voy a mantener al tanto de todo y les voy a intentar mostrar lo más que pueda. Entonces, nos vemos el día de la operación. Pues bueno, ya me operan mañana, así que ya me voy a dormir. Deseenme suerte. Bye bye, hasta mañana. Hallo, guten Morgen. Also ich werde heute operiert und ich wollte nur fragen, ob ich doch um 9 Uhr da sein muss. Ja, um 9 Uhr. Okay, super, danke schön. Schönen Tag noch, tschüss. Mi esposo estaba seguro que tenía que estar ahí a las 8, yo estaba segura que tenía que estar ahí a las 9, entonces teníamos que llamar a preguntar. Tengo que estar ahí a las 9. Bueno, pues ya vamos en camino al hospital. Me dijeron que no tenía que comer absoluta y completamente nada a partir de la 1 de la mañana. Y que ya no tenía que tomar absoluta y completamente nada, ni siquiera agua, a partir de las 5 de la mañana. Entonces yo cuando me acosté ayer en la noche, pues ya fue lo último que tomé de agua. Y ahorita estoy así como que... ¡Agua! Pero bueno, no pasa nada. Es por un par de horas porque ya son las 8 de la mañana, 8, 9 de la mañana. Y vamos en camino, tenemos que estar ahí a las 9 de la mañana. Y yo me imagino que me han de operar por ahí de las 10 de la mañana. Ya después podré tomar agua. Entonces, ahí vamos. Me lleva mi esposo. Hola, mi amor. Hola, amigos. Se va a quedar ahí hasta que salga yo de la operación. Mis niñas están con mi suegra. Entonces ya después tiene que ir mi esposo, pues, con mis niñas. Ya tenemos los pies marcados porque me dijo mi suegra. Marca qué pie sí y qué pie no, por si las moscas. O sea, nunca está de más. Entonces... Por eso marqué este sí, este no. Todavía puedo caminar con los dos pies.
Hola. Bueno, pues ya salí de la operación. Estoy súper noqueada todavía y me duele mucho. Cuando me desperté llorando instantáneamente muy fuerte porque me dolía mucho el pie y me tuvieron que administrar mucho medicamento contra el dolor. Pero pues ya salimos de la operación, todo salió bien. Es nada más que todavía tengo mucho dolor, incluso con el medicamento. Todavía estoy medio noqueada, todavía estoy un poquito mareada, pero lo más importante es que todo salió bien. Yo creo que me voy a dormir un rato y cuando despierte les cuento todo. Los quiero. Bueno, ya estoy un poquito mejor. Sigo todavía medio noqueada, pero ahí voy con mucha medicina para el dolor. Porque pues sí me duele muchísimo el pie. Y bueno, obviamente no puedo caminar, no puedo ni siquiera pararme al baño. Y pues nunca había tenido una experiencia así, pero estoy muy feliz de que todavía haya salido bien. Estaba demasiado nerviosa por la operación, por la anestesia sobre todo. Esa parte de no poder respirar yo me daba pánico. No, que tuviera que respirar por una máquina me daba pánico. Pero bueno, ya estoy mejor. El dolor es aguantable, pero pues por los medicamentos. Lo que me alegró el día fue que vino una amiga mía, Esteli, y me trajo comida, me trajo un así como bowl de arroz, me trajo manzanas y creo que zanahorias con chamoy, me trajo mi chocolate favorito, trajo quesadillas, o sea, yo estoy feliz de la vida. Me hizo el día y pues ya he estado también llamando con mis hijas y todo. Mi esposo obviamente se quedó hasta que terminó la operación para ver que yo estuviera bien y todo. El plan era que vinieran a verme con mis hijas, pero pues se nos complicó un poquito porque pues están muy chiquitas. Ya las veré mañana. Y mañana todavía, según me explicaron, tengo que hacer algunas cosas para antes de poder irme. Voy a hacer changuitos para que nos podamos ir no muy tarde, ¿no? Y poder celebrar un poquito con ella. Es su primer cumpleaños. Y ya de ahí, pues, todavía me falta una inyección contra trombosis para que no me dé trombosis. Y eso me lo tengo que poner todos los días, pero eso ya les cuento después, eso ya se los cuento bien después. Ahorita ya voy a comer porque tengo mucha hambre, así que yo los veo mañana. Bueno, pues ya vino la doctora a cambiarme los vendajes del pie. Ya vi mi pie. Entré en shock al ver mi pie, la verdad. O sea, se le ve la cortada y todo. Y bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero me asustó mucho ver mi pie. Pero bueno, en fin. Vino ya el doctor a explicarme un poquito. Y ya también vinieron los fisios. Me enseñaron cómo lo voy a hacer para las muletas, con el zapato especial y todo. Me lo explicaron. Creo que solo tengo que esperar a que me pongan la inyección contra trombosis y ya me puedo ir a casa. Como a las 10:30 de la mañana, si son las 10:30 de la mañana, entonces yo lo calculo que como a las 11:30 ya me esté yendo a casita. Les voy a grabar el final de este video ya una vez que esté en casa con calma y feliz. No. Acá sí. A casita. Adivinen quién ya está en casita, Jay. Pues ya pasó toda la parte del hospital. Me duele muchísimo el pie, pero estoy muy feliz de estar en casa. No me puedo quejar. Y ahorita nos hicimos un lugar para poner mi pie improvisado, se los enseño. Con los pañales. Pero bueno, ya tiene que estar así mi pie los primeros días, la mayor parte del tiempo, pero también me tengo que parar y también tengo que practicar con las muletas y así, pues para que no se haga también lo de la trombosis y todo eso. Y vamos a ver cómo vamos en los siguientes días, pero muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por acompañarme en toda esta travesía de la operación, de todo el miedo que tenía, porque la verdad tenía muchísimo miedo. A fin de cuentas salió todo bien, gracias al cielo. Y muchas gracias a ustedes por sus mensajes, por su apoyo, por que están al pendiente, porque se preocupan. Muchísimas gracias.
gracias, de verdad. Yo ya les he dicho muchas veces que son una comunidad hermosa, pero es que en realidad son una comunidad hermosa y yo los quiero muchísimo. Así que muchas gracias, muchas gracias. Los quiero mucho. Y bueno, hasta aquí llega este video. Si no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Si les gustan mucho estos videos, por favor, compártanlos, denle mucho amor, comenten. También me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, que lo dejo siempre aquí abajito y en la cajita de descripción. Denle mucho amor a este canal y yo los veo el siguiente domingo en el siguiente video. Chao, chao.